Bueno, yo siempre digo que la música nos puede hacer marcar un antes y un después, y después de esto, Galería VIP llegó a otro nivel. Todo porque esta es la música que el maestro Héctor, y son muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Compuso para el momento en el que hacen el amor Magdalena y Jesús, una obra donde participa mi entrañable amiga Paulina de Labra, conductora de Mujeres en TVC. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Joel. Mira, yo estoy así temblando y yo no toqué nada. Yo también estoy emocionada. Estos momentos, como tú dices, de antes, después, de creación y de encontrarse con los grandes amigos, con toda la gente aquí maravillosa. ¡Wow! Mi evangelio es mi nombre, Magdalena. Es lo que nos tiene aquí reunidos, esta obra que montaron en conjunto. Platíquenos de ella. Ah, mira, pues mi evangelio es mi nombre, Magdalena. Una obra que realmente su historia data de hace más de 10 años, cuando Guiomar Cantú, Premio Nacional de Poesía, me hace el favor de darme una de sus obras, justo esta, ¿no? Y cuando yo la veo me aterrorizo por lo difícil de esta obra, pero esas obras quizás la tengo que hacer. Me va la vida en ello prácticamente, la pasión, el amor, y pues las cosas se van dando justo en el momento. Tenía que madurar. Para hacer una obra así tan difícil hay que madurar. Primero hay que comprender muchas cosas, estudiar muchas cosas. Y pues llegó el momento, pues ya hace unas semanas que estrenamos esta obra, e imagínate, con el enorme placer de contar con la música compuesta por el maestro Héctor Infanzón, digo. El mejor pianista de México. Nada más. Nada más. Nada más. Y les llega a los dos en un muy buen momento. Además, el proceso de creación se dio pues justamente así, en la interacción entre todos los artistas, pero la estabas haciendo al amor al piano. Digo, aquí ya se estaba derritiendo esta mujer. Yo guardo mis reservas. Pero, ¿en qué estabas pensando? ¿Cómo fue ese momento para crear esta música? Bueno, el inicio de esta experiencia fue maravilloso cuando Paulina me muestra un disco compacto narrado por Guiomar Cantú, la autora. Lo escuché en el carro y dije, qué maravilla de obra, yo quiero musicalizar eso. Le pregunté primero, ¿quién va a hacer la música de esto? Sí, mañosamente. Dijo, yo lo quiero hacer, la verdad yo lo quiero hacer. Podemos acelerar su crecimiento, Paula. Tiene talento, lo dice el mundo. Sí. Y entonces, bueno, vi el avance de la puesta en escena, se iba a ensayar, está ensayando todo el tiempo y se llega la hora de componer la música. Me presentaron unos momentos en que están trabajando esta parte del tema central, que es cuando María Magdalena se junta desde un punto de vista amoroso con Jesús, una muy controvertida escena, y había que hacer una escena entre mística y amorosa, y es así como me sale este tema, que creo que sí está logrado, que es entre místico y amoroso. Entonces hay una escena, es un monólogo, entonces ella está envuelta en una escena de amor con Jesús, entonces es muy polémico el tema,
Pero el tema musical propiamente sí, creo que empata perfectamente con lo que está sucediendo en la escena. Hay estos tipos de momentos, pero también hay una violación fuerte, la escena, tremendo, que es muy demandante para ti, sobre todo porque estás sola en el escenario. Efectivamente. Todo mundo está viéndote. Te ha ido muy bien hasta este momento en cartelera y en toda tu trayectoria, pero cuéntanos de este momento. Fíjate que es un momento muy difícil, porque en la obra realmente lo que estamos presentando es, tomando como punto de partida la vida de María Magdalena, pero ¿cuál es la vida real? O sea, hay muchas vertientes. Podemos citar santos evangelios, los evangelios gnósticos, los evangelios apócrifos. Y que está mezclado en la obra. Todo se mezcla, todo se de hecho en esta obra presentamos todas las corrientes de Magdalena, inclusive llevando a la actualidad, al siglo XXI, cómo sigue siendo el gran mito después de 2000 años, ¿no? Entonces es una obra que me acompaña un coro de actores en la escena, pero básicamente todo el monólogo lo llevo yo. Entonces, ¿cómo tratas, por ejemplo, una corriente que dice, bueno, Magdalena era una chica que a los 16 años la abandonan? Esto también es parte de estudios históricos. Cuando en la noche de su boda, una mujer hace 2000 años abandonada, judía, era despreciada por su comunidad. Y ella, siendo aún virgen, es violada por una cuadrilla de bárbaros romanos. Entonces, ¿de qué manera presentar esto? También este es un reto, porque es el dolor. Las cosas no siempre son como suponemos que fueron. Entonces hay que presentar una violación, pero imagínate, realmente estoy prácticamente sola en el escenario con mis compañeros actores, pero son un coro. Nunca me tocan. Pero hay que dar toda esta fuerza, toda esta energía. Entonces, en conjunción con la música, se logra hacer una atmósfera maravillosa. De hecho, fue uno de los temas más polémicos en la creación, ¿verdad? El tema de la violación. La característica que tiene esta obra fue que regularmente nos dan el guión, ¿no? O como en música nos dan ya el primer corte o el definitivo y uno trabaja sobre lo que está hecho. Aquí no, fue construido junto con las escenas. Entonces teníamos los actores, nos estaban leyendo el guión, nos actuaban frente a nosotros, era una lectura, ¿no? Actuada propiamente, y nosotros tocábamos encima de lo que estábamos actuando. Entonces entendíamos el mensaje, denos 10 minutos. Entonces nos encerramos, Daniel López Infanzón y yo, mi sobrino, que en conjunto hicimos la música. Y a ver qué haces tú, a ver qué te parece esto, a los 10 minutos, a ver, ahí les va nuestra propuesta, ¿no? Y entonces volvíamos a interactuar con ellos, a ver qué quitamos, le ponemos, pero compusimos junto con ellos. Esa fue la parte interesante. Es interesante ver que de alguna manera, incluso por ahí hay un video detrás de cámaras, ustedes los inspiran. Así es. Y tú me acabas de decir, con la música yo logro recrear ese momento. ¿Lo pensaron así? Fue borrón en conjunto, y sí. De repente veíamos cómo actuaba Paulina, de repente vimos la escena de la violación, dijimos, diablos, esto está fuerte, vamos a ver cómo lo apoyamos, ¿no? Como lo violento de la escena, cómo la traducimos musicalmente. Y lo que hicimos fue contrastar el dolor, contrastar el ritmo inmediato y muy rápido de la escena y violento con un drama, con algo más lento incluso, ¿no? Entonces el contraste del drama, la lentitud musical con la velocidad de la escena crea en su conjunto un drama, una tragedia, ¿no? Drama, tragedia, y el conjunto de las dos nos permitió lograr esta escena, ¿no? ¿Habían tenido una experiencia de esta magnitud? Digo, los dos tienen una trayectoria muy reconocida. En tu caso, la experimentación de repente fue de una vez y se perdió. Claro. Pero ¿habían tenido esta experiencia de crear en ese momento? No, yo he tenido la oportunidad de hacer música para cine, para teatro también, y esta es la primera vez, y fue interesantísimo juntarnos con todos los actores, con todos los escenógrafa, con todo el mundo, y oír las ideas, y eso es nuevo para mí, fue una experiencia increíble. Para mí también, fue en todos los años que llevo ahora sí que actuando, nunca había tenido la experiencia de hacer música y escenas simultáneo. De hecho eso fue, pero fíjate que fue algo que planeamos desde el principio, desde que leímos el texto, como te dije, a mí me dio terror, porque es una obra muy compleja, estás hablando de la emoción pura, de llegar pero al fondo de la emoción, transmitirla, sentirla, vivirla. Aquí no puedes trabajar por marca. Entonces desde que lo lees, dice, yo siempre he dicho que cada texto pide cómo quiere ser interpretado. Y este texto, su primera demanda es, tiene que ser un proceso totalmente diferente. Y aquí yo agradezco, ahora sí que le agradezco tanto a Daniel como a Héctor, ¿no? Que se prestaron a este nuevo, y además propusieron en esta nueva forma de poner teatro en México. Porque era verdaderamente crear. Claro. Te lo juro, en esta escena de la violación, es una escena muy fuerte. Te afecta tremendamente, porque si ves la violencia y la crudeza, ¿no? De cómo una mujer puede ser violentada, ¿no?
Y pero ahí te pierdes. No, o sea, en ese momento no estamos viendo en ningún momento a Pau. En la vida. La de mujeres, la actriz de las telenovelas. No vemos a esa gran actriz. Vemos a Magdalena en ese momento. No, y a Magdalena y a todas aquellas mujeres que alguna vez alguien las violentó, ¿no? Que no respetó su derecho sobre su cuerpo, ¿no? Y es muy fuerte, pero al mismo tiempo es muy estético, porque además también hay que cuidar que es teatro. Que la realidad es muy cruda, sí hay que manifestar la emoción, pero al mismo tiempo hay que cuidar totalmente esta estética, una estética en la cual no dejes de hacer arte, de construir y de proponer. Y entonces junto a la música de ellos se ha logrado este balance maravillosamente, la gente lo ha recibido muy bien, es muy impresionante, pero al mismo tiempo es de una belleza impresionante. Hablábamos acerca de estos contrastes, vemos tus fotografías, perdón, son tres mujeres diferentes. Todas ellas tienen algo de ti y todas ellas tenemos estos contrastes. ¿Cómo lograste quitarle el estereotipo y decir, sí, es una mujer vulnerada, pero también es una mujer fuerte, también es una mujer seductora, virginal, etcétera? Pues mira, fíjate, de entrada, saber que este personaje no solo es la metáfora de tres mujeres, es la metáfora de toda la humanidad. Estamos hablando de emociones universales, estamos hablando de amor, de alegría, de ilusión. Vemos a una primera Magdalena que es una niña con toda la ilusión, con toda la vida adelante. ¿Qué sucede cuando te vulneran eso? Pero tú también tienes alegría, tienes esperanza. Tienes a la mujer que por, ahora sí que diferentes circunstancias del destino, tiene que reaccionar y hacerse fuerte y defenderse y tal vez hacerse una piedra. Pero también la mujer que llega y se reconoce. Y que te digo, no solo es la mujer, es el ser humano. Es lo maravilloso de esta obra. Y lo que me ayuda a mí como intérprete a sacarla adelante, que estamos hablando de emociones universales. ¿Y en tu caso? Eso fue lo que le llamó la atención de Laura, fue el reto, no crear música de época nada más, sino es recrear las emociones de los personajes en cuestión, porque si algo me llamó la atención es esto que comenta Paulina, que es a través de Magdalena, es traducir la trayectoria en la que se ha visto la mujer en la historia. Y entonces traducir eso emocionalmente es todo un reto. También hacemos música de época, cuando está en el burdel Magdalena, y de repente la traemos al siglo XX. Entonces es una extracción del como decía yo, la trayectoria de la postura de la mujer, la posición que ha tenido la mujer en la historia, y de repente hacemos analogías musicales y actorales, por supuesto, de la mujer del siglo XX, entonces estamos jugando con tiempos también, ¿no? Y la música nos permite recrear ese tiempo a veces, porque el teatro a veces no te permite recrear exactamente la temporalidad, la música te ayuda mucho a crear temporalidad, entonces de repente con una sola pieza puedes venir al siglo XX o regresar nuevamente al pasado, ¿no? Y es un cuadro maravilloso, imagínate, estamos en un burdel, en toda una cuestión de época y de repente el público en cuestión de segundos está trasladado, sí, a lo que sería un burdel siglo XXI, ¿qué está pasando? Porque eso es lo importante, el personaje también, no es que sean tres diferentes, es un personaje atemporal, que representa las emociones que son iguales hoy a como lo fueron hace 2000 años. Ahora, ninguna actriz puede interpretar con esa facilidad de no tener tiempo en su personaje si no tiene esas tablas y si no se entrega. En este momento a los dos les llega esta oportunidad, pero también es una propuesta interesante para el teatro y la música en nuestro país, para difundirlo y dar una nueva ventana. ¿Ustedes están conscientes de esta labor que están haciendo? Tenemos que hacer una pequeña pausa. La respuesta después del corte. No la canto.
Solamente lo de cosa. Héctor Infanzón, Pau de Labra, muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente y gracias a ustedes por seguir también acompañándonos. Hablábamos acerca de la importancia de este tipo de producciones, de generar nuevos contenidos, nuevas propuestas. Tú como productora, como músico, no estar esperando que las grandes empresas generen. Ustedes están dando esta propuesta y un mensaje también para toda la gente en México. Sí, fíjate, lo que pasa es que nosotros tuvimos la fortuna de coincidir, Héctor y yo, de tener más o menos los mismos sueños, objetivos, ¿no? En donde... creo, yo te hablo ahorita por mí, si en un lugar, en un país hay un talento impresionante es en México. Y muchas veces nos vemos obligados o nos sentimos con la necesidad de esperar a que llegue una gran empresa o que llegue algún gran patrocinador a decir vamos a hacer esto y vamos a supeditarlo a, bueno, a la imagen que queremos. Y dices, hay muchas ideas y finalmente uno es el generador, no hay que estar esperando. Sí, la experiencia de Citadino, del disco que hicimos en homenaje a la ciudad, fue eso, no esperar a que vinieran los apoyos, hay que generarlos. Yo estoy convencido de que hay que proponer, no esperar a pedir las cosas, hay que hacerlas, generarlas. Y bajo este criterio, bueno, hicimos Citadino y fue un espectáculo que afortunadamente tuvo mucho éxito y lo vamos a seguir presentando. Y bueno, fue una experiencia. Lugares, vamos a en agosto, en julio comenzamos en el Teatro Foro Azcapotzalco. Vamos a presentarlo ahí, lo vamos a hacer sinfónicamente, un proyecto con orquesta sinfónica donde vamos a tocar cuatro de mis obras: el concierto para violín, el concierto para flauta, el concierto para piano y una pieza para cuarteto de jazz y orquesta. Y luego vamos a tener otro concierto con encuentro de pianistas. Cuatro pianistas con una big band, así que vamos a hacer este espectáculo también. Perdón, a los dos, Facebook, Twitter, para seguir fechas, presentaciones, etcétera. En Facebook, todo lo que son las fechas exactas y todas las direcciones de los lugares. En Facebook, Héctor Infanzón, Facebook, y ahí nos pueden localizar. Igual de la misma manera, Facebook, Paulina de Labra, y también de Laura, en Facebook, Mi Evangelio es mi nombre, Magdalena. ¿Qué se presenta? Que se está presentando todos los lunes, vamos a estar hasta el día 5 de agosto, luego ya estamos viendo también lo de una segunda temporada. Ahorita va a ser en el Teatro Coyoacán, que es en Héroes del 47, número 122, en Coyoacán. Es muy cerca de, está justo entre Tlalpan y División del Norte, en la calle de Héroes del 47, todos los lunes a las 8:30 p.m. ¿Les parece si vamos a escuchar algo de Citadino? Ah, claro. Que nos deleite otro rato. Ay, que no, ya que estamos aquí de vuelta. De gala. Thank you.
que el talento y el amor no se esconde, y aquí como que no se puede esconder tampoco mucho, ¿no? ¿Ven la cara cuando habla el otro? ¿Sí se llegan a dar cuenta o no? ¿O nada más soy yo la que lo logra percibir? Hay pocas personas, pero se va a hacer un festival llamado Héctor Infanzón, un homenaje en vida. Y le da nervioso. Pena hablar de eso. A decir verdad, sí, siempre estas cosas, bueno, uno nervioso, inquieto, por todo lo que implica. Uno hace el trabajo de toda su vida por pasión, por el amor que uno tiene por la música, y que se convierte en una forma de vida. Y esa pasión se proyecta con el tiempo, genera pues un efecto en el público. Y llega un punto que uno tiene que ser responsable de esa pasión. Uh-huh. Y eso es lo que pasa, ¿no? Pasa que de repente la gente dice, bueno, es momento de hacer una cosa así. Y uno dice, bueno, si nada más lo he hecho por gusto. Pero ya pasan estas cosas y no dejo de ponerme nervioso en ese sentido, ¿no? Pero te sigues pero echando una salsa cumbia rock al piano cuando la musa aparece. Ah, sí, por supuesto, hay que hacer de todo, hay que tocar, hay que bailar. ¿Le bailas, Pau? Hay que gozar la vida, totalmente hay que gozar la vida. Con esos dotes artísticos, ¿cómo se seducen entre artistas? Pues fíjate que es muy interesante, yo creo. ¡Mira su cara! ¡Se los abrazo! ¡Mira su cara! ¡Pau! ¡Ay, niño! No, ya me estoy poniendo. Nada, ¿sabes qué? Es algo maravilloso, la complicidad. Yo considero que Héctor y yo nos hemos convertido en grado cómplices tremendos, ¿no? O sea, sobre todo porque más manejamos dos lenguajes distintos, pero finalmente creativos, y además los dos somos locos apasionados por lo que hacemos. Si no hay pasión, no tiene caso, y es la pasión de lo que hacemos, de nuestras creaciones. Entonces, de repente, él, cuando hace Citadino, yo le empiezo a decir, me estás contando historias con tu música. Vamos a ver también esas historias, apoyar. Cuando yo hago esto, de repente es, ¿quién te va a hacer la música para esta obra de teatro, no? Uh-huh. Entonces es pasión, creo que es un encuentro de complicidades muy respetuosas entre el lenguaje de cada uno. Y se acompañan en las giras, en las presentaciones alrededor del mundo, alrededor de conceptos totalmente diferentes. En ocasiones, cuando está la oportunidad, sí. Pero también para nosotros ha sido importante también conservar esta distancia, sí, claro. De respeto también de cada quien hace sus propias actividades, ¿no? La intensidad está a flor de piel, entonces también de repente es importante tener esta. ¿Hay alguna que le toques que digas, con esta Pau me perdona? ¿Tienen una canción? Sí, de repente anoche justamente la estaba poniendo y ya se fue a dormir con eso. ¿Cuál? Se llama Drume Negrita, se llama. Soy la negrita. Es una lástima, pero se nos acabó el tiempo. Paulina de Labra, muchas gracias por estar aquí. Héctor Infanzón. Muchísimas gracias. Ya de aquí, ni quien me aguante. Pásenla muy bien.